Bueno, te cuento que, bueno, como hoy 5 de agosto son las fiestas patronales de Nuestra Señora de las Nieves, hicimos una serie de actividades durante toda la jornada, que bueno, la que estamos finalizando ahora con la participación de la gente de Veo Veo. Comenzamos a la mañana con una misa a las 10 de la mañana, donde hubo una procesión acompañada por personas a caballo, por toda la gente con las banderas de las instituciones, un montón de niños que son los que nos acompañan, que por lo general son la gente de catequesis. Tuvimos la presencia también del padre Oscar Sara, que era un párroco que estaba anteriormente al padre Gerardo, y también presidió la misa el padre Bota, Adrián Bota, que es una persona oriunda de nuestro pueblo que se fue cuando tenía 3 años. Así que bueno, también tuvimos la presencia de, escoltaron la procesión la gente de los bomberos voluntarios de nuestro cuartel, así que eso fue durante a las 10 de la mañana. Después tuvimos una venta de pollo al mediodía para recaudar fondos para la parroquia. Estamos haciendo algunos arreglos de lo que es piso y pared, y bueno, se necesita juntar fondos como cualquier institución. Sí. Y bueno, también hicimos esa venta de pollo. Y después a las 2 de la tarde, este año en realidad lo manejamos de otra manera. La idea fue participar solamente con los chicos, la idea era trabajar con cosas para los chicos y las familias que puedan venir a acompañar y a compartir. Hicimos una procesión donde trajimos la Virgen, que no sé si vos pudiste ver, trajimos la Virgen procesión desde la parroquia hasta el club. El club nos prestó las instalaciones para poder hacer esta jornada acá. Bueno, hicimos una serie de juegos, las catequistas son las que encabezaban esta actividad de la tarde, se hicieron diferentes juegos, vinieron papás también a colaborar, está la gente de asuntos económicos, que es la que realiza también la venta para poder recaudar otros fondos, sí. Y bueno, y la idea era poderle darle tortas y jugos a todos los chicos para tener una merienda compartida. Bueno, un momento netamente familiar, además de estar enfocado en los chicos. Totalmente, totalmente. Y ahora, bueno, como para terminar esta tarde, bueno, tenemos la presencia de la gente de Veo Veo, que es una murga del Salón Estelar. Esta murga está formada por chicos con capacidades diferentes, que hace del 2022 que están trabajando. Es un grupo de personas que se juntaron a hacer algo que les gusta y, bueno, la verdad que hacen cosas muy lindas, y el año pasado habían tenido una participación y bueno, quisimos que este año volver a tenerlos, y bueno, y principalmente esto, que sea para los chicos, más que nada porque también ayer fue el Día del Niño, si vamos al caso, fue el Día del Niño, así que bueno, está todo encarado en torno a los chicos, a los pequeños.